Uno de los transportes de la provincia de Altagracia que siempre se mantiene activo con toda la población altagraciana es el transporte de Citrabapu. Nosotros en el día de hoy nos encontramos con su secretario general, Edil Nepomuceno, quien va a compartir con nosotros temas de interés, el funcionamiento de las unidades, el funcionamiento de la parada como tal. Además de esto, situaciones que se dan en la misma carretera con los conductores que han estado siendo insensibles nueva vez y no escuchan el llamado de autoridades para que conduzcan con prudencia, ya que esta carretera de Higüey Otra Banda Verón es muy estrecha y esto es lo que causa los accidentes prácticamente. Eddie, saludos, bienvenido a estos medios de comunicación. Buenos días, Kendi. Buenos días para todo el pueblo altagraciano. Un placer. Estamos por aquí en trabajo como siempre y siempre dispuesto a contestar cualquier pregunta o inquietud que, ¿verdad?, que haya en el tapete. ¿Cómo está ahora mismo Citrabapu, el movimiento de las paradas, de los usuarios, las unidades? ¿Cómo está funcionando todo? Por el momento todo está bien, como siempre nosotros brindando el servicio que estamos llamados a dar en lo que es la zona turística, Higüey y todo lo que corresponde a Bávaro, Verón, Punta Cana. Tenemos ahora mismo un flujo normal, como tú bien sabes, siempre tenemos época en lo que la gente se desplaza con más seguido que otras ocasiones, y ahora mismo tenemos ese momento que no hay ese flujo tan grande, pero nosotros estamos aquí como todo el año, cuando hay, estamos ahí, y cuando está un poco flojo, pues también estamos ahí. O sea que el transporte es como el turismo, que tiene su temporada alta y su temporada baja. Correctamente, así es. Eddie, con relación a lo que ha estado sucediendo nueva vez en las carreteras por donde ustedes también transitan y que por demás a sus choferes le viven brindando cursos técnicos, talleres de manejo para que lo hagan con prudencia, ¿están ocurriendo accidentes de nuevo por las imprudencias de los conductores? Mira, vehículos privados. Sí, eso, como ustedes saben, y en una oportunidad que tuve ante los medios hace unos días, hacía alusión al tema de que nosotros vivimos, lamentablemente, en un país donde existe una tasa de accidentes muy alta. Estamos en un lugar sumamente alto a nivel mundial, no de la región, sino a nivel mundial. Lo que es penoso, porque estamos perdiendo muchas vidas que quizás si nosotros cumpliéramos con la ley de tránsito, eso no sucediera. Yo siempre le digo al pueblo que Citrabapu se mantiene todo el año dando cursos de manejo defensivo a nuestros choferes y eso nos ha servido bastante. De hecho, tenemos una tasa de accidente muy bajita para ser la única institución que está a las 24 horas casi dando servicio en esa carretera que todo el mundo sabe qué vía es esa. Es una vía sumamente estrecha que no le dan un cuidado continuo, ya que nosotros vemos cómo los árboles de la orilla de la calle se obstaculizan la visión de los choferes. O sea, hay una serie de cosas. Aún así, nosotros nos mantenemos con brigadas de vez en cuando. Esto no lo podemos hacer en la vía completa ni todo el tiempo, pero sí cuando vemos que hay algún espacio en la carretera que necesita de esa atención, pues nosotros mandamos una brigada que corte el poda de esos árboles y así que los conductores tengan mayor visibilidad en la carretera. La falta de conciencia y la velocidad es lo que provoca. Definitivamente. La falta, nosotros venimos, hay personas aquí que simplemente compran un vehículo o compran un motor y no tienen una licencia, no han tomado ningún curso y salen a la calle, sencillamente. Un
un motorista aquí te rebasa por la derecha o por la izquierda y para él todo está bien. Sin embargo, provoca un accidente y resulta que luego de que tiene una pierna rota o lo que sea, ya hay que buscar la vuelta porque es una persona, usualmente son personas de pocos recursos y hay que ayudarlo de todos modos. Pero eso tiene que cambiar en algún momento. Eso tiene que cambiar y también las autoridades tienen que tomar carta en el asunto de esa vía que conduce hacia el polo turístico. Esa vía necesita ser ampliada, esa vía necesita atención y tenemos que dejar de perder la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos en esa carretera que es definitivamente muy peligroso. Sí, el miércoles, por ejemplo, Eddie, ocurrió el último accidente en esta carretera próximo a Copa Caribe, o frente a La Gallera, como sí se le conoce, donde por una imprudencia impactaron dos vehículos privados, donde una familia estuvo a perder la vida prácticamente por una imprudencia de un rebase. Sí, así es. Hace unos días escuchaba a algunos comunitarios en la otra banda hablando del tema de que se eliminaron los policías acostados que estaban tanto en el 5 de la otra banda como en Línea Nueva. Entendemos que debe haber alguna forma de hacer que las personas cumplan con las reglas. Sin embargo, no podemos poner un policía acostado en cada lugar donde ocurra un accidente. Por eso tenemos que trabajar la conciencia de las personas, educarla en este tema del tránsito, porque si no, sencillamente no podríamos transitar por la carretera. Han ocurrido tantos accidentes a lo largo de esa vía que es imposible poner reductores o policía acostado en cada uno de esos lugares. Hay que trabajar en la concientizando a la gente, educándolo en este tema de tránsito para que esto podamos bajar ese número tan alto de accidentes que tenemos en nuestro país. Así es. Bueno, Eddie, muchísimas gracias. Finalmente, el mensaje a la población. El mensaje en este sentido de este tema que estamos hablando es de que lo tomen con calma, de que lo tomen el tema del tránsito como algo que está dañando nuestro país. De hecho, si miramos en internet, vemos que cuando sale una foto de República Dominicana, como vi hace unos días atrás, donde decíamos que éramos uno de los países más peligroso para que un extranjero venga a manejar aquí. Eso tenemos que cambiarlo. Eso de rebasar por la derecha en motores, a veces el conductor no está pensando en eso. De repente se va a detener y es sorprendido. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. A los motoristas, una pierna, un accidente, una rotura de una pierna, una pérdida de una pierna, es algo muy lamentable. Vamos a cuidarnos todos. Así es. Bueno, gracias al secretario general de Citrabapu, ¿verdad? Transporte interurbano, zona Higüey-Verón, Verón-Higüey, Verón-Punta Cana. Es una parada que resuelve en la provincia de la Alta Gracia, ¿verdad? Y hemos escuchado de Eddie, pues, que a la población lo tome con calma para que no sigan ocurriendo accidentes como se han estado dando en estos días con fluidez en esta vía tan peligrosa. Siga en Jazz TV, no le cambie.